saludo para toda la comunidad chilena. Me presento, mi nombre es Jair Penagos, soy instructor de bádminton de la Escuela de Formación. El día de hoy les traigo un ejercicio para trabajar el equilibrio y la agilidad. Para ello, vamos a hacer uso de nuestra propia raqueta. El objetivo del ejercicio es mantener en equilibrio en el dorso de la mano. Posteriormente, de haber logrado este equilibrio, vamos a lanzarla al aire y girar nuestra mano para que caiga en la palma de la mano y continúe en equilibrio. Ya cuando logremos mantener el equilibrio en nuestra palma, la vamos a lanzar hasta nuestra otra mano. Igualmente, la vamos a mantener en equilibrio para luego lanzarla y quede en nuestro dorso de nuestra contraria mano. ¿Listos? Entonces, empezamos acá con la palma. Mantenemos el equilibrio, lanzamos y la atrapamos. Igual, logramos el equilibrio, lanzamos y atrapamos. Posteriormente lanzamos otra vez y le damos atrapa. ¿Listos? La idea es poderlo lograr, ¿sí? Que se nos vayamos a cerrar la mano cuando caiga en la mano o atraparla con la otra. Pues igual, aquí sostengo, lanzo, atrapo. Acomodo la raqueta, la lanzo la otra y la sostengo. Listo, ya cuando logremos estar acá, podemos volverlo a intentar desde el comienzo. Listo, espero que les haya gustado, lo practiquen en casa y no olviden de inscribirse en las escuelas de formación del Instituto Municipal de Recreación y Deportes.